Muy buenos días. Es una alegría poder estar un domingo más reunidos y poder estar con vosotros, aún pues manteniendo distancias, no pudiendo hacer lo que habitualmente hacíamos y que añoramos y añoramos aquellos tiempos eh, que esperamos que, que vuelvan pronto. Recordamos que estamos haciendo un estudio eh, de la carta de Santiago los jueves, pero también eh, cuando a mí me toca vamos a estar hablando y profundizando en la carta de Santiago intentando extraer aquellos principios eh, que tienen eh, algo práctico que aportar a el día a día y habíamos comenzado en la vez anterior hablando acerca de cómo manejar los problemas recordáis y ahora y justo inmediatamente después de hablar acerca de los problemas santiago se va a referir a la sabiduría porque sabe que todos nosotros a cada momento de la vida estamos teniendo que tomar decisiones y hay algunas decisiones que no tienen mayor importancia, no tienen ninguna trascendencia, no van a afectar a nuestro futuro como por ejemplo qué es lo que me voy a poner hoy o qué es lo que voy a comer o qué nueva serie voy a empezar a ver o cu cuestiones de este tipo. Pero hay otras decisiones que son trascendentales que marcan un punto de inflexión en nuestras vidas como por ejemplo qué carrera voy a estudiar, con quién me voy a casar, eh, debo de empezar este negocio, Voy a trabajar a otro país o a otra ciudad y esto efectivamente no solo os va a afectar a vosotros de una forma determinante en cuanto al resto de vuestra vida, sino también a las generaciones futuras. Yo pienso aquel día en el que tomé la decisión de aceptar venir a pastorear una pequeña iglesita aquí en Vigo, dejando una iglesia grande en Barcelona y cómo esto ha afectado no solo a nuestra vida, sino a la vida, a la existencia de mi nieto. Posiblemente mis hijas no habrían conocido a sus maridos, eh, a los que tienen en la actualidad, si nos hubiéramos quedado a vivir en Barcelona, eh, pero esto ha dado lugar pues, a la existencia de Isaac y todo lo que ocurra en su vida y a través de su vida de aquí en adelante. Por tanto, hay decisiones enormemente importantes, trascendentes, que seguramente cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas podemos reconocer como cruces donde todo ha cambiado. Y a veces podríamos pensar, bueno, ¿y qué hubiera ocurrido en nuestras vidas si en lugar de tomar este camino hubiéramos tomado la otra alternativa? Es por eso que necesitamos, ¿verdad?, eh, eh, tener sabiduría para tomar decisiones correctas. Frank Boreman eh, dijo, nosotros hacemos nuestras decisiones. Y luego nuestras decisiones nos hacen a nosotros. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que él está diciendo. En cierta ocasión se le preguntó a un hombre de negocios cuál era la clave de su éxito y él respondió con rotundidad y, y teniéndolo muy claro, tomar buenas decisiones. Y efectivamente lo que va a marcar muchas veces la diferencia entre una buena vida o una vida mediocre o una mala vida va a ser la necedad o la sabiduría de las decisiones que estás tomando en tu vida. Por eso es tan importante que reflexionemos acerca de cómo podemos tomar buenas decisiones y no equivocarnos. Dicen que errar es humano y porque somos humanos todos tenemos una gran probabilidad de cometer errores. Esto es inevitable. Seguro que no podemos vivir sin cometer nunca ningún error, pero lo que sí podemos es aprender a cada vez cometer menos errores y menos importantes y cada vez tomar mejores decisiones. En el pasaje que vamos a considerar hoy, Santiago eh, se nota que era pastor y que ordenaba sus ideas de forma muy homilética, ¿verdad? Y podemos reconocer en este pasaje tres puntos como todo buen sermón. ¿eh? Y nos va a compartir. En este pasaje que vamos a estar considerando, primeramente, cuál es el problema al que nos enfrentamos, para, en segundo lugar, mostrarnos la solución y, en tercer lugar, finalmente, recordarnos la promesa de Dios. Así que vamos a avanzar considerando, en primer lugar, el problema, que para Santiago nosotros, que la indecisión. Dice en el verso 8 de su primer capítulo que el hombre de doble ánimo. Es inestable en todos sus caminos. Doble ánimo en griego es una sola palabra, dipsijos, que se traduce como, eh, por lo menos en muchos lugares de la Biblia, como eh, confuso o indeciso. Literalmente, esta palabra significa una persona con dos almas o con dos mentes o con una lealtad dividida. Es decir, con una mente cree en una cosa y con la otra duda. Eh, con, con una parte de su alma quiere seguir al Señor, pero otra parte de su alma quiere las cosas de, que el mundo le ofrece. A veces se utiliza también este término para describir a un borracho que va dando tumbos, ¿verdad? que parece que a cada paso se va a caer. Y es precisamente en este sentido en el que Santiago utiliza la palabra para describir a una persona que es inestable en todos sus caminos, es decir, en todas las áreas de su vida. Y lo que nos viene a decir es que la indecisión te hace inestable. Este es el problema que enfrentamos. Cuando no sabes qué camino tomar, cuando no sabes qué es lo correcto, cuando no tienes claro qué decidir, esto te hace inestable. Inestable en tus emociones. La persona indecisa se siente incapaz de elegir y puede llegar a sentirse bloqueada, a no saber cómo actuar y no tomar ninguna decisión. La duda en sí no es perjudicial muchas veces va a resultar necesaria y nos sirve para poder analizar una situación y nos ayuda a escoger la mejor opción para nosotros pero se convierte en algo negativo si nos deja bloqueados o nos genera ansiedad o angustia y esto se debe muchas veces a el miedo que sentimos al rechazo que puedan provocar nuestras elecciones o nuestras opiniones y esto es justo lo que le ocurre al indeciso. En lugar de pensar sobre las ventajas y los inconvenientes de las opciones que se plantean, titubea y se agobia enfocándose en los aspectos más negativos de lo que puede ocurrir. La falta de seguridad hace que se planteen las, las dudas de manera dañina, de manera negativa. En lugar de preguntarse, ¿debo de dejar este trabajo para aceptar esta oferta que me hacen que parece que mejora mucho mis condiciones? En lugar de valorar ahí los pros y los contras, las conveniencias y las dificultades que pueden plantearse, él se plantea la cuestión en términos de: ¿y si luego la nueva empresa no funciona y cierra? ¿Y si al final no les gusta como trabajo y me despiden? ¿O si cambio y luego yo me encuentro mal por los compañeros que me encuentro o porque no me gusta el trabajo que tengo que hacer allí? Y si y constantemente estamos con. Todos estos condicionales que debemos de desechar, tenemos que echar de nuestra mente, de nuestra vida, todos estos y, y y sí que son fruto de la indecisión y de la inseguridad que producen nosotros y que terminan haciendo que la duda se convierta en algo negativo en lugar de algo que nos ayude a tomar decisiones. Te hace inestable en tus relaciones. El indeciso no es dueño de su propio destino pierde la libertad de elección y puede acabar viviendo la vida que otros han elegido para ellos. A los que no deciden, la vida les empuja. No saben por qué quieren a tal hombre o a tal mujer, pero simplemente se casaron con ella porque todo el mundo decía que hacían muy buena pareja, que eran el uno para el otro. Esto no, no es broma, Esto, he conocido a, a, a parejas que después de años de crisis, reconocían que nunca se habían enamorado, que nunca se quisieron y que se habían casado por la presión del grupo. O aquellas otras personas que no saben por qué han estudiado determinada carrera, cuando lo que ellos querían en realidad era dedicarse a la agricultura o a cuidar animales o a componer música, pero todo el mundo les decía que si no estudiaban una carrera no serían nadie. Y entonces hicieron la carrera y podríamos seguir así enunciando muchos ejemplos. Ese tipo de personas piensan que la vida les debe todo y que la suerte les tiene que sonreír. Lo dejan todo en manos de algo externo eh, que, que, que dirige, a, externo a ellos, que va a dirigir su destino. Y al final lo que ocurra es una cuestión de suerte o del destino. Como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad, ni lo que ocurre fuera consecuencia de sus buenas o malas decisiones. No, no, ha sido la suerte o ha sido el destino. Quienes no toman decisiones no imprimen nunca sus huellas, pero siempre hay otros que lo hacen por ellos. Son otros los que llevan el timón, el timón de sus vidas y vemos un montón de ejemplos de esto. El muchacho que induce a otro a fumar, o el joven que decide que su novia tiene que abortar, o el niño que manda a su compañero de clase a, re a realizar una fechoría o el jefe que manipula a sus empleados para que mientan o hagan alguna cosa que es contraria a su moral, a sus sentimientos o a lo que ellos creen. Y todos ellos toman las decisiones en lugar de otros simplemente porque los interesados no deciden. Han cedido esa capacidad. Y en tercer lugar, te hace inestable en tu vida espiritual la indecisión. Dice Santiago, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No sé si os dais cuenta, pero la indecisión bloquea tus oraciones. Algunos dicen, bueno, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Y Santiago nos dice que muchas veces es por falta de decisión. Un poco más adelante nos va a decir, no tenéis porque no pedís, no, no, no ha, decidís qué es lo que queréis. Y entonces no estáis pidiendo y por esto no recibís. O si porque no somos concretos en nuestra petición o por el doble ánimo que estaba señalando, por no tener, por tener una lealtad dividida. Va a decir más adelante, y si se lo pedís, no lo recibís porque lo pedís mal, pues lo queréis gastarlo, pues queréis gastarlo para gastarlo en vuestros placeres. Nuestro corazón no busca agradar al Señor, no busca las cosas del cielo, sino las de la tierra, nuestro propio deleite. Si recordáis... La ocasión en la que el Señor Jesús reprendió con mayor dureza a Pedro fue precisamente por esto. Cuando él anuncia su muerte, que es necesario que padezca, Pedro le dice: Señor, nunca tal acontezca. Y entonces el Señor le responde con una enorme dureza: Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque me eres motivo de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba. Este era el problema de Pedro en aquel momento y muchas veces. Es nuestro, que no pensamos en las cosas del cielo, en la voluntad de Dios, sino en nuestros propios deleites, lo que nosotros queremos. Y la cuestión es que no podemos servir a los señores, porque eso provoca un estilo de vida inestable. Este es el diagnóstico que Santiago hace del problema. La indecisión te hace inestable. Ahora, ¿cuál es la solución? Pues la solución es tener sabiduría, saber tomar buenas decisiones, en lugar de quedar en la indecisión, ser personas decididas, pero decidir correctamente. Por eso va a decir, si alguno de vosotros, le, si alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitaciones y sin hacer reproches. Esto tiene una íntima relación con el pasaje anterior, donde Santiago ha hablado acerca de las pruebas, de tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, de enfrentar los problemas de tal manera que no te destruyan, sino que al contrario te ayuden a crecer, desarrollen en ti un carácter semejante al de Cristo. Y para ello hace falta tener sabiduría, para aprovechar la adversidad. ¿Y dónde encuentro la sabiduría y el entendimiento para utilizar de forma correcta esas, esas adversidades? Y aquí Santiago nos va a dar tres pasos prácticos para alcanzar la sabiduría. El primero de ellos es reconocer nuestra necesidad. Dice, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, y esto como en todas las cosas, uno tiene que reconocer esta carencia para buscarla. El que está sano no busca al médico, ¿verdad? es el que siente alguna dolencia o que nota que hay algo no está bien, el que va buscando el consejo del médico. Y de igual manera necesitamos, en primer lugar, ser conscientes, reconocer que nuestra propia sabiduría nos conduce a problemas, que no funciona, que la sabiduría del mundo es necedad, que tampoco da resultados, que necesitamos otro tipo de sabiduría, la que Santiago va a describir como la que procede de lo alto. Leemos en el libro de Proverbios que cuando llega la soberbia llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Y lo que dice este texto es que el orgullo bloquea la sabiduría. No se puede aprender algo si piensas que ya lo sabes todo, o si piensas que alguien, porque es más nuevo que tú en la fe, o porque es más joven, no te puede enseñar nada. El reconocimiento de tu necesidad de más sabiduría es el paso necesario sine qua non para adquirirla. ahora bien la sabiduría es diferente del conocimiento el mundo en el cual vivía santiago era un mundo totalmente influenciado por la cultura helénica o en todo caso greco-romana verdad en esto no se diferenciaba mucho del nuestro esta cultura elevaba el conocimiento intelectual a tal grado que se consideraba la más preciada de las posesiones humanas entre los héroes de la sociedad helénica no estaban jugadores de fútbol ni estaban eh, otro tipo de personas eh, atléticas, sino que figuraban filósofos, pensadores, gente que podía por medio de una elaborada dialéctica deslumbrar con el manejo de los conceptos más complejos y profundos. La sabiduría en esa cultura se demostraba por medio de iluminados discursos de los grandes pensadores. Pero Santiago nos señala que esta mal llamada sabiduría no es la que vale en el reino de los cielos. Y cuando digo el reino de los cielos no me refiero al cielo, me refiero a, a el reino que Dios quiere establecer, a ese lugar donde Dios es es soberano porque se le reconoce como tal y se le obedece. Esto aquí no funciona, es decir, no sirve para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. En el reino operan principios que están en abierta oposición con los valores que tanto atesora el hombre. La sabiduría bíblica es aquella que se ve no en las palabras, sino en los hechos. Esta sabiduría no es la que está adornada con abundancia de argumentos, sino que se viste de humildad. El mundo está impresionado con el conocimiento, pero Dios está interesado en la sabiduría, es decir, en qué es lo que estás haciendo en tu vida con lo que ya sabes de él. Porque la sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Si tenéis el conocimiento, está muy bien, pero esto no va a cambiar vuestras vidas. Lo que os va a hacer felices, lo que os va a hacer personas de éxito, es que sabiendo esto, lo hagáis. El hacerlo es lo que va a marcar. La diferencia. Por eso la Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, es decir, el tomar en cuenta a Dios, el poder decidir, pero también pensar y considerar cuál es el punto de vista de Dios sobre esta situación. Un segundo paso que debemos de dar en la búsqueda de la sabiduría es orar. Dice Santiago: si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo vamos a obtener sabiduría? ¿Leyendo el hola o revistas del corazón? ¿Viendo la televisión? ¿Tomando alguna, pistola, alguna perdón, píldola inteligente? No, la Biblia dice que obtenemos la sabiduría pidiéndosela a Dios. De ahí es donde proviene la sabiduría. Dios es su fuente. Leemos en Proverbios 2.6, pues el Señor es quien da la sabiduría. La ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. Si Dios te dijera un día... Te voy a conceder un deseo. Pídeme lo que quieras. ¿Qué pediríamos? Bueno, un hombre tuvo esta oportunidad en una ocasión. En el Antiguo Testamento Dios se presentó a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón respondió, dame sabiduría y conocimiento para, para dirigir a este pueblo. Y dice la Biblia que a Dios le agradó tanto esta petición que le contestó. Puesto que este ha sido tu deseo, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni honores, ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco una larga vida, sino sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo del que te hice rey, te concedo sabiduría y conocimiento, pero además te daré riquezas, bienes y honores como no tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y sabemos que esto se cumplió literalmente. Salomón no solo se convirtió en el hombre más sabio, sino que también fue el más rico, el más famoso y vivió una larga vida en paz. Ahora, Santiago nos dice que no tenemos porque no pedimos. Hasta 20 veces en el Nuevo Testamento se nos dice: Pedid y se os dará. Y esta expresión en griego está en un tiempo ahoristo, ¿verdad?, que indica una acción continuada en el tiempo, es decir, que estaría quizás mejor traducido diciendo pedid y seguid pidiendo y se os dará. Algunos días yo puedo estar pidiéndole a Dios más de 15 veces que me dé sabiduría. Cada vez que alguien viene a terapia o cada vez que tengo que hablar con los medios de comunicación o con una autoridad o tengo una decisión importante que hacer, automáticamente oro, Señor. Dime, dime cómo debo de actuar, dime qué debo de decirle a esta persona, dime, dime cuál es el camino en el que debo de andar. Santiago nos dice que debemos de pedirle a Dios. Y en tercer lugar, el tercer paso es creer. Dice, pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. Y esto significa que la clave para obtener la sabiduría es la oración. Dios es la fuente, por tanto hay que acudir a Él y pedírsela a Él, pero la condición para recibirla es la fe. ¿Alguna vez has hecho una oración y seguidamente has dicho, bueno, yo ya sé que nada iba a cambiar? ¿O lo has pensado siquiera? ¿No te das cuenta de que tú mismo estás boicoteando tu oración? Dios dice que si no eres capaz de orar con fe creyendo que lo recibirás, ni te molestes en orar. Va a decir, mira, no piense quien tal haga, es decir, que ore sin creer que lo va a recibir, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no va a bendecir esa oración, no va a responderla, esto no va a ser recompensado. En cierta ocasión, después de alimentar a la multitud, Jesús quiso quedarse a solas y envió a sus discípulos a la otra orilla del mar de Galilea. Y ellos cruzaron en la lancha, en, la, en el barco, ¿verdad? Eh, la travesía que no era especialmente larga, pero se hizo de noche, y en mitad de la noche se desató una gran tormenta, y en lo más crudo de la tormenta Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Recordáis la, 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 la historia, ¿verdad? Todos yo creo que la conocen. Y entonces los discípulos al ver la silueta de Jesús se asustaron creyendo que era un fantasma, pero él les tranquilizó, les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro se sintió desafiado al ver a Jesús caminando sobre el agua y entonces le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y entonces saliendo de la barca, Pedro comenzó a andar sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento, dice la escritura, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces clamó, "Señor, sálvame." Y Jesús haciéndole de la mano le dijo, "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?" Mirad, dudar significa estar entre dos ideas, estar dividido. Por un lado creía en el poder de Jesús, pero por otro lado temía a las olas. El texto bíblico Afirma que en un principio Pedro caminó sobre las aguas. No es que al saltar y ver la tormenta se hundió, sino que algunos pasos, no sabemos cuántos, pero lo suficiente como para acercarse a la distancia de que Jesús, extendiendo la mano, pudiera tomarle, Pedro consiguió el milagro de caminar sobre las aguas. Pero, y esta palabra, ¿sabes que es una conjunción adversativa? Como toda conjunción, sirve de nexo para unir dos oraciones. Pero al ser adversativa lo que hace es oponerlas. Nos está indicando que algo ha cambiado de la primera oración a la segunda. Si recordáis, el texto bíblico dice que Pedro comenzó a andar sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Comenzó a andar, pero algo cambió. ¿Qué es lo que cambió en Pedro? Y lo que cambió es que cuando salta de la barca, sin duda alguna, él estaba confiado en que Jesús tenía poder para realizar el milagro, que podría sostenerlo, que él podría imitar a su Maestro. Y por tanto, él salta decidido de la barca y efectivamente comienza a caminar. Pero algo cambia, cambia su convicción, cambia su enfoque. En lugar de mirar al maestro, empieza a mirar a las circunstancias, empieza a mirar las olas y el viento y dice: ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto es imposible, yo no voy a poder. Y comienza a hundirse. En el momento en el que aparta los ojos del Señor y se enfoca en las circunstancias, ya está perdido. Y algunos quizás estáis hoy en una situación muy parecida a la de Pedro, diciéndoos, ¿Cómo voy a resolver este problema? Yo no voy a ser capaz. Esto es imposible. Si piensas así, necesitas recordar que Dios se especializa en lo imposible, que no hay nada imposible para Dios. Y lo que tienes que hacer es fijar tus ojos en el Señor. Si te centras en los problemas, vas a hundirte. Tienes que creer y no dudar, porque el que duda es como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y muchos cristianos son como corchos en el océano, van de un lado para el otro sin rumbo, arrastrados por las circunstancias totalmente inestables. A veces uno se aferra a la oración como su último recurso, pero esta debe de ser tu primera opción. Nos dice el autor de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan y me encanta como lo expresa aquí el autor de hebreos obviamente lógicamente para acudir a dios tú tienes creer, que creer que él existe pero no basta solo con creer que Él existe, sino que uno tiene que creer que Él recompensa a los que lo buscan. Es decir, que cuando tú vas buscando una respuesta de Dios, la ayuda de Dios, no te vas a volver con las manos vacías porque Dios recompensa a los que lo buscan. Tienes que creer realmente que Dios va a escuchar tu oración, que Él va a atender a tu súplica y que Él va a responder conforme a su voluntad. Si vas a recibir cualquier cosa de Dios. Tienes que creer que Dios te lo dará. Jesús dijo repetidamente, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Y Juan dice en su primera carta, esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, permitidme abrir aquí un paréntesis, la clave no es tanto orar, no se trata de orar, ni de orar mucho, se trata de orar conforme a su voluntad no para nuestros deleites, no para lo que nosotros queremos, no para lo que a nosotros nos parece bien, adecuado o necesario, sino orar conforme a la voluntad de Dios, que es lo perfecto. Y cuando oramos conforme a la voluntad, dice Juan, si sabemos, perdón. Sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Notad que Él está diciendo: Esta es la confianza, esta es la certeza, esta es la convicción que tenemos. No es una probabilidad, no es una posibilidad, no es algo incierto. No, estamos confiados que si pedimos conforme a su voluntad, sabemos. Nuevamente es completamente cierto, lo sé que Dios me oye. Y si yo sé que Él me ha oído, yo sé que tengo las peticiones que le he hecho porque Dios recompensa a los que lo buscan. Lo tercero que dice Santiago, y con ello voy a terminar, es recordarnos la promesa. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitaciones y sin hacer reproches. Al igual que a Dios le agradó la... Le agradó que Salomón le pidiera sabiduría. Al Señor le complace que acudamos a él pidiendo dirección para nuestra vida, y su promesa es que nos la dará. Dar es la naturaleza de Dios. Mirad cómo dice además que Dios nos dará abundantemente, sin limitaciones. En el griego está también en tiempo aoristo, por lo que implica esta continuidad de la acción, es decir, Dios da y continúa dando ilimitadamente. Él no se agota, ni, ni se agotan sus recursos que son ilimitados. Y además dice que lo hace sin reproche. Dios nunca te va a hacer sentir avergonzado por pedir sabiduría, por reconocer que no sabes lo que hacer. A Dios no le molesta. No, no piensa otra vez pidiendo cuándo vas a madurar, cuándo vas a crecer, pero cuándo vas a parar. Mira, te lo voy a dar. Pero a pesar de que tú no estás cumpliendo con tus obligaciones, para nada, Él da abundantemente y sin reproche. Y esta es una gran promesa. Y lo que nosotros tenemos que hacer es creerle y reclamarla. Ahora hay un par de cosas que Santiago está diciendo también acerca de la toma de decisiones. La primera de ellas es que Dios no quiere tomar tus decisiones por ti. No dice... Pide que Él decida lo que tienes que hacer. Si lo hiciera así, la consecuencia es que no maduraríamos. Y parte de la madurez tiene que ver con tomar decisiones y ser responsables de las consecuencias de ellas. Y Dios quiere que crezcamos hasta la plenitud de la estatura de Cristo. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y parte de esa imagen era la capacidad de elegir libremente, de tomar decisiones. Pero Él no nos dio esa capacidad para luego quitárnosla y anularla y entonces tomar eh, las decisiones en nuestra vida. Él quiere que tú tomes decisiones, pero sobre la base de su sabiduría. He escuchado a cristianos sinceros decir, bueno, cuando no sé qué hacer, me abandono en las manos del Señor. Y esto suena muy espiritual y alguna vez quizás es lo que tengamos que hacer y Dios nos lo dirá, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Sí. Pero esto es una excepción. Las más de las veces el pueblo de Israel tenía que pelear, tenía que elaborar una estrategia, tenía que decidir. Muchas veces esto no es más que una forma de no asumir la responsabilidad de decidir. Algunos piensan también que si yo no hago nada, lo que ocurra será la voluntad de Dios. Pero yo creo que ya lo sabemos, ¿verdad? Lo vamos a repetir una vez más. No todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque en el cielo la voluntad de Dios se hace perfectamente, allí ocurre todo y solo lo que Dios quiere, pero no así en la tierra, donde muchas de las cosas que ocurren tienen que ver con malas decisiones. Por eso tenemos que pedir y trabajar para que se haga la voluntad de Dios, porque no todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Por eso Dios quiere que oremos por sabiduría hasta que sepamos que es lo correcto. Y Él no lo hará por ti, Él no va a tomar tus decisiones para que precisamente madures y crezcas. Por eso no eches la culpa a Dios de tu indecisión. Y lo segundo que nos dice Santiago es que la sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. El salmista lo expresa de esta manera. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Y fijaos que yo tengo la impresión... De que tenemos conceptos muy infantiles acerca de cómo obra Dios. Algunos creyentes, en lugar de fe, tienen un pensamiento mágico. ¿Qué quiero decir con esto? Que piensan que las cosas ocurren como un espectáculo de magia. El mago, de repente, nos enseña una caja vacía, no hay nada, y de repente dice las palabras mágicas: abra cadabra y saca un conejo ¿eh? y ante la vista de todos. Y algunas personas piensan que la fe opera de la misma manera. No hay nada, digo las palabras mágicas, Señor, dame sabiduría y de repente, a la vista de todos, soy el hombre más sabio de la tierra. ¿Verdad? O ocurren ciertas cosas. Y sin querer decir, por favor, entendedme, ¿eh? que Dios puede hacer lo que quiere, es algo que yo tengo totalmente asumido y que nunca podré encajonarlo, ni sistematizarlo y decir Dios es esto y actúa así y nada más que así. No, Dios puede saltarse las leyes que él ha creado, o lo ha demostrado mil veces, eso es lo que define el milagro, ¿verdad? Y en ese sentido, él puede provocar y hacer que alguien de la noche a la mañana se convierta en el ser más inteligente, más sabio o lo que sea. ¿eh? Pero la forma en la que yo encuentro que Dios opera en la Biblia no es esta, sino que los dones se desarrollan. De tal manera que, por ejemplo, encontramos el caso de Moisés que tuvo que pasar 40 años en la Universidad de Egipto y otros 40 años en el desierto formando su carácter antes de que Dios pudiera utilizarlo para liberar a su pueblo. O el propio Jesús, que tuvo que crecer en conocimiento, o el mismo apóstol Pablo, que después de su conversión pasó tres años en el desierto en Arabia, suponemos que estudiando y meditando en todo lo que había descubierto. Y 14 años más sirviendo en la iglesia local, muchos de ellos en Antioquía, antes de ser llamado por el Espíritu Santo para convertirse en el misionero a los gentiles y cumplir así el propósito para el que Dios le había llamado. 17 años de formación, de preparación, antes de empezar el ministerio. ¿Os dais cuenta cómo opera muchas veces el Señor? A veces creemos que vamos a, a orar para saber qué decisión tomar. Y de repente de la nada aparecerá la respuesta. Pero muchas veces viene como consecuencia del trabajo y la formación, del sudor, de entregarnos a conocer a Dios y conocer su palabra. Y descubrir principios y entender que esos principios responden a mi situación actual y por tanto lo que tengo, debo de hacer es hacer la palabra, cumplir con lo que la palabra está, está diciendo. De hecho, cuando Josué... Eh, asumió o iba a asumir el liderazgo de su pueblo y la difícil tarea inconclusa de conquistar la tierra prometida, Dios va a, a, a alentarlo y le da ciertos principios que deben de regir su vida de ahí en adelante para tener éxito, para tomar buenas decisiones. Y le, le va a decir... Permitidme que busque texto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardas y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Os dais cuenta? Va a empezar a liderar, va a tener que tomar decisiones, va a tener que elaborar estrategias. Y el consejo de Dios es, toma la palabra de Dios, léela cada día, medita en ella de día y de noche. No solo eso, sino que guárdala en tu corazón, ponla por obra, aplícala a tu vida, haz todo lo que en ella dice que hagas. Y entonces prosperarás, entonces tomarás decisiones correctas, entonces tendrás éxito, todo te saldrá bien pero no es consecuencia de la magia, no es consecuencia de algo infuso, no es algo... No, tiene que ver con que Dios te va a hablar a través de su palabra y a través de ella te va a mostrar principios sabios que pueden regir tu vida. La palabra de Dios ilumina mis pisadas. No es un gran luz que me muestra todo lo que va a pasar en mi vida en los próximos 20 años. Dios quiere que nos, no nos afanemos por el día de mañana, que tomemos solo un día a la vez. Así que nos enseña a dar el siguiente paso y cuando damos ese paso el camino se ilumina un poco más para dar otro paso. Es por eso que tenemos que orar con fe sin dudar pidiendo sabiduría. Ahora quiero invitarte. ¿Por qué no tomamos hoy un compromiso delante de Dios de realmente leer su palabra cada día? Porque en ella está su sabiduría, porque ella es la que puede hacer sabio al sencillo. Ella es la que nos puede dar principios que hagan que prosperemos y que nos vaya bien en la vida porque nos ayuda a tomar decisiones sabias. Y yo te animaría a que hagas algo. Escoge, no se trata de cantidad, de leer mucho. Ni siquiera tienes que plantearte leer la Biblia en un año ni en tres años. No busques este tipo de metas, busca el hecho de cada día ¿eh? meditar en la palabra de Dios. Y busca un pasaje, el, el suficiente a que le puedas dedicar tiempo para meditar en él. Busca la verdad central de lo que has leído. Por favor, recuerda esto. Después de leerlo, piensa, ¿cuál es la idea que quiere transmitir el autor? Por ejemplo, en el texto que hoy considerábamos. Pues no saber qué hacer me hace inconstante e inestable. Si necesito saber qué hacer, tener sabiduría, debo pedírsela a Dios, pero debo de pedirla con fe. Vale, esta es la idea central. Una vez que la tienes clara, conviértela en una oración. Padre, reconozco que tengo que tomar decisiones y que hasta ahora muchas veces lo hice por mi propia cuenta y esto ha hecho que me equivocara y que haya hecho daño o que me hayan salido mal las cosas y haya tenido que sufrir las consecuencias o retroceder. Te pido perdón, pero de aquí en adelante quiero contar contigo y te pido que tú me ilumines me abras los tesoros de tu palabra y me ayudes a saber tomar decisiones correctas. Lo que tú quieras en tus palabras. Y lo tercero, conviértelo en una acción. Como por ejemplo, ¿por qué no te planteas en esta semana un experimento? Planteate que cada vez que tengas que tomar una decisión, en base a lo que ya conoces acerca de Jesús, por lo que has escuchado y leído en la Biblia, pregúntate en esta decisión... ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y actúa en consecuencia. ¿Por qué no intentamos esta semana hacer este experimento? Cuando vayamos a hacer cualquier cosa, ¿eh? preguntémonos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y hagamos lo que cree, queremos que Jesús haría. Y por último, por favor, comparte tu experiencia en nuestro canal. Escríbenos ¿eh? para que sepamos lo que está ocurriendo y cómo Dios está obrando en tu vida. Oramos y dejamos que el grupo de alabanza finalice la reunión dirigiéndonos. Padre, muchas gracias Señor por tu palabra, Señor porque ella efectivamente nos enseña el camino por el que debemos de andar con claridad meridiana. Y entendemos que tenemos que dedicarnos, Señor, a aprender, a meditar, a memorizar, a aplicar a nuestras vidas lo que tú ya nos has enseñado y para ello necesitamos disciplina pero también entendimiento para descifrar aquellos principios que tú has revelado y que sirven para cada situación de nuestras vidas. Padre, ayúdanos a tomar decisiones correctas y la primera de ellas a buscarte a ti, buscar conocerte, buscar conocer tu palabra y lo que en ella tú nos has dado ya como tesoros para hacernos sabios en la vida. Ayúdanos a tomar decisiones basadas en tu sabiduría para que podamos prosperar, para que nos vaya bien, para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.